Carlos, ante las dificultades en cuanto a la comunicación, nos comentaba que hoy había habido poco movimiento económico, todos a la espera de lo que vayan a ser las nuevas políticas económicas de la nueva ministra. Sí, tal cual. Eso es lo que había visto. Realmente el mercado se había comportado con muy escasos movimientos, tanto en los productos en general, digamos, de la economía, como en con los instrumentos financieros. Yo creo que se está esperando a ver qué medidas va a tomar la ministra como primeras medidas. Así todo, yo entiendo que no van a existir demasiados cambios, Sí. en virtud de que yo entiendo que el ministro Guzmán tampoco era un ministro que dictara las políticas económicas. Las políticas económicas y fiscales venían dictadas, me parece, desde otro lugar y que esto no va a cambiar, con lo cual tampoco veo que vayan a existir cambios grandes en la cuestión económica en los próximos meses o en los próximos días. Claro, ¿y eso es un ámbito favorable o desfavorable? Acá, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Le pregunto si eso es favorable o desfavorable, que no vayan a darse muchos cambios. Y bueno, yo creo que yo creo que hay una definición que hay que dar y que es trascendente, digamos. La mitad de la biblioteca cree que la emisión es una cuestión inflacionaria. Y tenemos, aparte de este gobierno, que entiende que la emisión no es una cuestión inflacionaria. Claro. Y bueno, creo que por ahí pasa en la gran cuestión a resolver. Si no lo es, no existiría problema y entonces podemos emitir y tapar todas las cuestiones que se puedan generar. Ahora, si sí es, como yo creo que lo es, Sí, que la lo es. cuestión monetaria es una cuestión inflacionaria y vamos a encontrarnos con el problema de que si no achicamos el gasto, vamos a seguir en este proceso y cada vez va a ser peor el tema inflacionario. Creo que es por ahí donde pasa un poco la cuestión y lo que tiene que resolver la Argentina. ¿Cómo cree que repercutirá este cambio en el acuerdo con el Fondo Monetario, Carlos? Sí, yo creo que seguramente ellos van a esperar lo mismo que va a esperar el resto del mercado. Y segundo, van a seguir tratando de ver si cumplimos con las metas fiscales que nos han Sí. propuesto, las que yo entiendo que va a llegar un momento que no se van a poder cumplir, porque si no se hacen los ajustes y no bajamos el déficit fiscal, no vamos a cumplir con las metas y seguramente parte de los desembolsos y eso no van a estar llegando. Claro. Bueno, eso es un tema que siempre se habla, obviamente, con respecto a la economía. Reducir el gasto público es fundamental para reducir en cuanto a la inflación. En la Argentina no se hace ahora, apretado quizás con las metas que le da el Fondo Monetario, tiene la obligación de hacerlo. ¿Lo podrá hacer? Habrá que ver justamente con respecto a esto. Bueno, perdimos Bueno, justamente la comunicación se con perdió. Carlos. Serán los desafíos de la nueva Sí, ministra. exactamente. Pero bueno, la verdad que es el gran desafío, todos a la espera entonces de lo que vaya a suceder con la nueva ministra. Pero más o menos lo que nosotros comentamos y lo ratificaban aquí el sector empresario es que no parece que vayan a haber muchos cambios sustanciales en cuanto a las medidas económicas. Sí, más allá de los cambios, yo creo que la nueva ministra tiene que fijarse en el tema de inflación.